Chamacos, ¿cómo les va? Yo soy el maestro Nando y estoy aquí con mucho gusto para compartir con ustedes el marco para la convivencia escolar en las escuelas de educación secundaria en la Ciudad de México. Vamos ahora con lo que son sus derechos. Este es el primero: acudir a la escuela y recibir educación pública gratuita e inclusiva, desde preescolar hasta tercer grado de educación secundaria sin condicionamiento alguno. O sea, chamacos, que todos, absolutamente todos, pueden ingresar a la escuela de su preferencia y, naturalmente, la escuela los tiene que recibir, no porque este está grandote, porque el otro está chaparro, porque este está bonito, porque el otro está feo, no los vamos a recibir. Con todo gusto, las escuelas tendrán que recibirlos. Las alumnas y los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación sobresalientes o con alguna discapacidad tienen derecho a una educación pública pertinente de acuerdo a sus necesidades, a una efectiva igualdad de oportunidades, de acceso y permanencia en los servicios educativos, así como a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su persona, de acuerdo a los planes de estudio, programas y orientaciones que determine la Secretaría de Educación Pública. O sea, chamacos, si ustedes tienen algún problema detectado, o si son alumnos que son muy capaces, todos los planes y programas de los diferentes maestros tendrán que adecuarse precisamente a las características de los alumnos. Entonces, chamacos, van a cantar conmigo esta cancioncita. Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y no se les olvide escribirnos a esta dirección: http://:// dejesmedia.dynds.tv. Esperamos sus comentarios, chamacos. ¡Hasta la vista!